Hola, muy buenas tardes. Nos encontramos nuevamente en Radio Lab Chile, la primera radio online para los emprendedores y el crecimiento personal. www.radiolabchile.cl para que nos sigáis todos los lunes, miércoles y viernes nuevamente conmigo, Françoise Aymarie, terapeuta, facilitadora de desarrollo personal y coach. Me podéis seguir en mi Instagram, Françoise-coach. Y ya sabéis que soy española, que me gusta viajar, que me gusta recorrer, que Santiago es una ciudad preciosa, que me gusta mucho, que va cambiando siempre, ¿no? Como está ahí evolucionando y hoy me encuentro aquí cerca del Costanera Center, en esta zona tan visitada por los turistas argentinos y extranjeros que vienen, ¿no?, a este epicentro. Y hoy, caminando, he llegado a este hotel, el Hotel NH, donde me he encontrado a un chico muy guapo, que ya lo tenéis que estar viendo a mi lado, y os preguntaréis quién es él. Pues él es Víctor Villalobos. Lo podéis googlear, buscar en YouTube, yo lo estuve mirando y tiene muchas charlas, entrevistas también. Y cuéntame, ¿qué te ha traído por aquí? ¿Algo te habrá traído? ¿O solamente venir a conocer Chile? Ya habías venido antes, ¿no? Sí, efectivamente, sí, he estado un par de veces antes. Por desgracia, como siempre vengo por trabajo y vengo los días muy justos, no he podido conocer mucho, pero es un viaje que tengo pendiente. He venido a impartir junto con Enrique Corbera un curso que de los tres cursos presenciales que hacemos, que es Resonancias Familiares. Espera un segundo, porque la gente no sabe quién es Enrique Corbera. Entonces, cuéntanos quién es Enrique Corbera. Bueno, Enrique Corbera sería como mi mentor en todo lo que hacemos. Es una persona que lleva muchos años formando gente y en el trabajo del desarrollo personal. Es psicólogo y él formó Enrique Corbera Institute. Trabajan en empresa, en educación, en deporte, y que digamos que él ha sido el socio, ha sido el fundador, porque lo creó él todo, y a partir de aquí creó una idea, creó una empresa en la que nos unimos unos cuantos con nuestro deseo de compartir y aportar cosas al mundo también para que mejore un poco cómo están las cosas. Y a partir de aquí, bueno, yo llevo 5 o 6 años ya trabajando con él y todo un orgullo y un privilegio. Qué bonito, qué bien, ¿no? Seguramente todos querréis lo mismo, queremos lo mismo, vivir mejor, ser más felices, que nuestros trabajos, poder desarrollarnos en lo familiar, en el amor, con nuestros hijos. Ese es como un objetivo, yo creo, general, ¿no? Que podamos tener buenos vínculos y las herramientas necesarias para poder lograrlo, ¿no? Con respecto a eso, te quería preguntar, ¿cuáles creerías tú que son algunas de las herramientas principales para que una persona que está a lo mejor que se ha quedado sin trabajo y está pensando en emprender o que a lo mejor está ya en un medio laboral pero se encuentra con X dificultades, no lo sé, o familiarmente, ¿cuáles tú crees que serían unas herramientas de las principales para que una persona se pudiera agarrar de ello? Tener un buen núcleo que te apoye y, bueno, una familia, un grupo de amigos. Son las relaciones interpersonales. Eso es lo que nos da la clave para sentirnos bien o mal, o incluso para poder apoyarnos cuando las cosas no nos salen bien, o para poder impulsarnos cuando queremos emprender alguna empresa que queremos comenzar. Y cuando hablamos de propósitos, me imagino que hay personas que no saben lo que es un propósito. Que dice, ¿qué es un propósito? Yo te puedo hablar de mi propósito, por ejemplo, pero es algo que te da mucha fuerza. Es decir, yo por ejemplo, daba clase y me dedicaba a la educación primaria, entonces me formé en lo que hacía y me di cuenta, aunque suene un poco mal, que se me daba bastante bien lo que hacía, ¿no? Y que mi clase o los niños realmente llegaban a un estado en que disfrutaban mucho de llegar al cole, de compartir entre ellos, y me di cuenta de que debía de llegar con esa forma de trabajar a más gente, porque habían otras escuelas que no sabían hacerlo,
padres que no saben gestionar bien el estado emocional de sus hijos, decidí emprender esa empresa, que es mi propia empresa, ¿no? Que una empresa no tiene por qué ser solamente algo físico, puede ser un objetivo de vida que luego se va construyendo paso a paso. En este caso yo conocí a Enrique, que tenía un propósito parecido, y decidí unirme a él para llegar a esas personas. Mi propósito, lógicamente, es aportar a la educación y a primaria un bienestar emocional. En todo eso, ¿qué ha ocurrido? Pues que se ha completado ese camino, como siempre, porque los caminos son inescrutables, ¿no? Hemos empezado a hacerlo en deporte, en ambientes deportivos también. Vamos a empezar también a hacerlo en sitios que quizá también lo necesitan mucho, que son cárceles. Durante el año que viene empezaremos también con nuestro proyecto de prisiones. Y para gente que se dedica al voluntariado de cualquier tipo. O sea, nuestra formación el año que viene se abre en todas esas líneas. Y bueno, mi propósito, fíjate dónde me ha llevado.